Da igual si hablo muy alto, si no. Bueno, vamos a continuar aquí en el track arriba con Ana Cirujano. Ana es una diseñadora especializada en WordPress, pero también mucho más. Participa activamente en la comunidad, siendo líder del equipo de diseño, organizando la meetups en Collado Villalba y Torrelodones y compartiendo conocimiento en multitud de eventos, desde pequeñas meetups hasta la misma WordCamp Europe. Mañana nos acompañará al frente de la mesa de diseño en el Contributor Day y ahora nos hablará sobre webs que cuentan historias. Un aplauso. No. ¿Está encendido? Sí. ¿Sí? Ahora. Hola, ahora. Sí, ey. Vale, sí, venga, ¿cuánto tengo? ¿10 minutos? Vale, voy a hablar de diseño. Diseñar es pensar, es planificar, como decía Moncho hace un rato, es pararse a pensar. Cuando nos encargan el... Y ya sé que estoy en la portada, ¿eh? Cuando nos encargan el diseño de una web, muchas veces el cliente nos da un briefing y enseguida se pone a definir los detalles del diseño, ¿no? Y a aterrizar conceptos y hacer bocetos, ¿no? Y nos dice muchas veces cómo quiere que construyamos la web, ¿no? Cómo tenemos que hacer el diseño. Y muchas veces pues tienen mucha prisa, incluso sin tener ningún tipo de contenido, ¿no? Ningún tipo de texto. Y entonces nosotros como diseñadores muchas veces tenemos que decirles que paren y que nos cuenten su historia. Vale, bueno, soy Ana Cirujano, soy diseñadora, trabajo haciendo webs para clientes, suelo colaborar con otros profesionales, programadores, expertos en marketing online, expertos en SEO, para poder hacer proyectos cada vez más grandes, ¿no? Tengo un blog, easyworkation.com, en el que suelo escribir mis crónicas de las WordCamps, básicamente. Y tengo un canal de YouTube con Pablo Moratinos, muy divertido, que se llama Un billete a Chataruga, que os invito a que lo visitéis en YouTube y también es podcast. Voy a aprovechar también esta presentación para hablaros de un fondo que hay de apoyo a la diversidad en eventos tecnológicos. De Yoast, el plugin para SEO que todos conoceréis, pues esta empresa tiene un fondo para financiar los viajes a eventos tecnológicos de personas que pertenezcan a colectivos poco representados en WordCamps. Yo me he apuntado a este fondo y Yoast me ha pagado el viaje y el alojamiento para estar hoy aquí. Y bueno, quería contarlo para que cualquier persona que crea que pertenece a un colectivo poco representado, pues que también se pueda aprovechar de este fondo, ¿vale?
¿Y qué más? Y bueno, si queréis ver mis proyectos, pues en anacirujano.com. Y si me seguís en Twitter, y si ahora tuiteáis un montón cosas de la charla, pues os lo agradezco. ¿Qué es el storytelling? Pues contar historias. Pero no contar historias y ya está, sino contar la historia, ¿no? Todas las personas, tanto los clientes como sus proyectos o servicios, siempre tienen una historia detrás, ¿no? Nosotros como diseñadores tenemos que no inventar historias, sino descubrir la historia que hay detrás de cada uno de ellos, ¿no? A mí la palabra storytelling se me hace un poco bola, no me gusta mucho, me parece un poco Mr. Wonderful. Y en esta presentación, pues creo que espero no volver a utilizar más esa palabra, ¿no? Me gusta más hablar de llamar a la acción, llamar a la emoción y llamar a la sensación. Para llamar a la acción tenemos que currárnoslo mucho, ¿no? Tenemos que ver cómo podemos llamar a la acción, cómo podemos invitar al usuario a que haga algo en nuestro sitio web. Pero llamar a la emoción y llamar a la sensación es inevitable. El usuario es una persona y va a tener una emoción y va a tener una sensación, queramos o no. Entonces, lo que debemos hacer como diseñadores es aprender lo máximo posible cómo va a reaccionar el usuario en nuestro sitio web para llevarle por donde nosotros queremos, ¿no? Llamar a la acción. Vale, vamos a empezar por ahí. Hay en todas las historias unas estructuras que podemos detectar para no empezar con el folio en blanco, ¿no? Podemos utilizar técnicas de narración que nos ayudan a contar historias. Gustav Freytag inventó lo que era el... Bueno, no inventó, detectó que en todas las historias había un arco narrativo que nosotros podemos aplicar a nuestros sitios web. Pues cuando el cliente nos dé el briefing, siempre pensar en términos de vamos a ver cómo comunicamos esto, ¿no? Cómo contamos esto. Primero hacemos una exposición, ya sea del producto, ya sea del cliente, dependiendo de los objetivos de la página web, dependiendo de lo que sea, ¿no? Y después tenemos que generar un deseo en el usuario que culmina con pues un contacto, una venta o cualquiera que sea el objetivo, ¿no? El viaje del héroe, o el antihéroe, como decía Nawai ayer, es otra herramienta de Joseph Campbell que nos va a ayudar, nos puede ayudar bastante a definir esto, ¿no? Y es un poco más complejo. En vuestra historia o vuestra peli preferida podéis detectar perfectamente este esquema. Siempre hay un protagonista que tiene que pasar por una serie de vicisitudes que en algún momento empieza un viaje o una aventura o tiene que hacer algo para conseguir algo. Y al final empieza con una exposición, una presentación de los personajes principales. De repente ocurre, ¿y dónde están? Un escenario, ocurre algo en ellos que les invita a comenzar la aventura. Después en esa aventura se encuentran con lo que podríamos llamar el personaje misterioso, la abuelita que le da la manzana envenenada, una persona que te da el elixir para poder conseguir tu aventura. Y después está una prueba de fuego, que puede ser la lucha con el dragón. Al final matas al dragón y vuelves otra vez a tu casa, pero has aprendido algo, ¿no? ¿Cómo podemos aterrizar este esquema en un diseño? Pues lo que deberíamos hacer es pensar en el héroe, no como que el cliente es el héroe, sino que el cliente, o el producto, o el servicio, nuestro cliente, vamos, es el mentor, ¿no? Ese personaje misterioso, eso que aporta al héroe, que es el usuario, lo que necesita para conseguir su objetivo, para matar al dragón, ¿no? Un calendario puede ser un esquema para ver qué días tenemos qué eventos, pero también puede ser, depende de cómo lo contemos, una herramienta para distribuir lo más valioso que tenemos en esta vida, que es el tiempo, ¿no? Esta web es la web de un plugin muy famoso para calendarios, para WordPress. Y esta es el hero, ¿no? Tienen un vídeo, es un calendario de eventos, pero no venden el producto, el calendario en sí, sino que venden
los eventos que, a los que va a, que va a promocionar su cliente, ¿no? A través del plugin. No hablan del plugin, sino que hablan de personas, ¿no? Salen eventos y además salen personas viviendo los eventos, ¿no? Es una conexión desde el punto de vista de la persona que del producto que vendemos, ¿no? De lo, del valor que vamos a otorgar. Pero esto ahora nosotros lo vemos normal, claro, yo también habría pensado algo así, sí, pero antes sí que vendíamos el producto, acordaos. Que es verdad que ahora todos siempre pensamos en la historia, pero nunca, no siempre ha sido así. Antes vendían directamente el calendario y además pues, hablaban de que era fácil de configurar, mucho más de las características del producto que de los beneficios que aporta y al final de los eventos, ¿no? Que estamos contando, ¿no? Es, mirar cómo comunicar los beneficios del producto o servicio desde otra perspectiva, ¿no? Que diga algo más sobre las personas. Pensando en el viaje del héroe, se me ocurre también otros itinerarios, ¿no? Otros, por ejemplo, los laberintos de IKEA, que también sería el viaje del héroe, ¿no? Todos hemos estado en una tienda IKEA y tienes que seguir un laberinto y al final pues tú eres un héroe que tienes que conseguir tu mueble y vas pasando por las galerías hasta que llegas por fin a... Tienes también atajos, ¿no? Si lo sabes ver. Y hasta que llegas por fin al sitio donde puedes hacer la compra, ¿no? En los museos, esto es una galería de un museo, antes había las salas de los museos estaban dispuestas de manera simétrica, ¿no? Entonces tú entrabas en una sala y la puerta estaba enfrente de la puerta, o sea, la puerta de salida a la otra, o de entrada a la otra sala estaba enfrente de la de entrada a la sala donde estabas, ¿no? Entonces, claro, los visitantes de los museos se perdían. Si habéis visitado un museo clásico, suele ser esta la distribución de las salas. Lo que se hace ahora en los museos es poner las puertas de manera asimétrica para conducir el caminito del héroe, ¿no? Y esto os recordará algo de las webs, ¿no? ¿Os suena? Esta distribución que se hace en los sitios web no es solo porque para romper la monotonía o para que quede más bonito, es para conducir al usuario, ¿no? El usuario lo ve como distintas secciones de un mismo grupo, ¿no? De secciones. Invita a continuar, ¿no? Leyendo nuestra web y no se pierde. Otra herramienta muy útil que podemos utilizar es la regla del 3. A todos nos suena cuando vemos una lista de precios, por ejemplo, que siempre nos proponen tres planes. Y la regla del 3 es muy recurrente en todas las historias, ¿no? Los tres cerditos, pide tres deseos. Y normalmente la estructura que siguen estas tres propuestas suele ser una propuesta, una modificación y la tercera suele romper el patrón, ¿no? Por ejemplo, como en sexo, droga y rock and roll. La tercera rompe un poco el patrón de las otras dos primeras y suele ser pues, la más sorprendente, ¿no? Llamar a la emoción. Como decía, pues todos nos emocionamos de alguna manera cuando estamos interaccionando con una web, ¿no? Y cuando interaccionamos o nos relacionamos también con los productos que compramos, por ejemplo, unas zapatillas o unos zapatos. ¿Os acordáis de por qué comprasteis los zapatos que lleváis en este momento? Si sois runners, pues habéis elegido unas zapatillas que corran bien, que sean cómodas, ergonómicas. Si sois, pues yo qué sé, veganos, lo habréis elegido por materiales que no sean de animales, ¿no? Por ejemplo. ¿Y habéis tenido alguna vez estas zapatillas? Si habéis vivido los 80, pues, y en vuestra familia no había mucha pasta, como era mi caso, porque bueno, éramos 6 hermanos, en fin, había que repartirse las zapatillas. Y yo he tenido estas, las paredes, y yo me emociono cuando las veo, porque son las zapatillas de mi infancia, de cuando yo iba al cole, de la mano de mis 5 hermanos, y íbamos todos juntos al cole con las zapatillas, ¿no? Y tenemos las mismas todos. Mis hermanos mayores, mis hermanos pequeños, y porque eran unisex, ¿no? Y Paredes sigue existiendo como marca y siguen vendiendo estas zapatillas. Bueno, pues conociendo a nuestro usuario podemos saber cómo emocionarle, ¿no? Si eres una persona que ha vivido en los 80, pues si conoces las Paredes, pues eres un buen... ¿cómo se dice? Un buen cliente potencial.
pero también podemos querer llamar a una emoción negativa. No solo queremos emocionar para que se te ponga la piel de gallina y vivas un momento súper placentero. Por ejemplo, en los paquetes de tabaco, ¿no? Aquí quieren llamar a una emoción desagradable y que te produzca asco, ¿no? El diseño no es siempre cosas bonitas y cosas agradables a la vista. Muchas veces el diseño es cosas desagradables, porque el objetivo que tienes es de provocar una emoción de asco o de, no sé, lo voy a quitar rápido. Los diseñadores deberíamos conocer las emociones, ¿no? Cómo funcionan. Tampoco ser neurocientíficos, pero bueno, conocer un poco pues unas emociones, los grados que hay, las opuestas de esas emociones, para elegir a ver qué emoción nos viene mejor cuando hagamos nuestros diseños, ¿no? Porque una emoción siempre lleva a una acción, y es así, somos, doctor, me corrige si me equivoco, pero al final, pues yo qué sé, el miedo te conduce a huir de los peligros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Somos... al principio cuando se hicieron los primeros estudios de la interacción, en los años 80-90, cuando hubo las primeras herramientas, se hablaba de hacer las cosas fáciles, ¿no? El no me hagas pensar. Pero eso ahora es para nosotros lo básico. O sea, por supuesto que tiene que funcionar, tiene que ser fácil de usar. Nosotros ahora lo que queremos, ¿no? Este sería una especie de pirámide de Maslow convertida a la experiencia de usuario y de interacción. Lo que queremos es vivir experiencias placenteras, ¿no? Y ahí entramos en la economía de la experiencia. Todos reconoceréis este gráfico, ¿no? En cuanto el diseño aporta valor, y cuanto más diseño y más valor, más precio, ¿no? Había una economía de la mercancía, ¿no? Que podías tú directamente cultivar tu café y obtener el producto. Hasta que a alguien se le ocurre, bueno, pues voy a conseguir un producto y venderlo a los demás, que no tengan que ir a arar la tierra. Y otro dice, bueno, pues yo lo que voy a hacer es poner una cafetería. Nos vamos ganando en diseño, en ideas, en pensar en cómo satisfacer las necesidades, hasta que al final llega Starbucks y ya no, lo del café es lo de menos. Sí, claro, el café es bueno, pero eso es lo de menos. Lo que te está vendiendo es un teatro, ¿no? Tú te sientes un personaje en esa cafetería, te preguntan tu nombre, el camarero tiene una formación en la que, bueno, desempeña un papel como en una obra de teatro. Y lo que produce son experiencias memorables, ¿no? Que siempre vamos a recordar y que volvemos a ellas para vivirlas, ¿no? Para estar en un sitio en concreto. Y el café sí está bien, pero no es lo más importante, ¿no? Lo más importante es cómo nos sentimos allí y lo que vivimos, ¿no? Cuando hacemos una web, se ve muy claro, por ejemplo, en una tienda, en un comercio electrónico, y nuestro usuario va a tener tanto experiencias negativas como experiencias positivas, ¿no? Y ese caminito del usuario, caminito como dice Fernando Tellado, el customer journey, ¿no? El caminito, nosotros lo tenemos que conocer y sobre todo empatizar mucho con el usuario, ponernos en su lugar y ver, bueno, pues si va a ver este precio que es caro y le va a sentar un poco mal, pues cuando llega el carrito al final le voy a ofrecer un descuento para que el final, que es lo que más se recuerda, el usuario tenga una experiencia positiva y nos recuerde la experiencia como algo positivo y no como algo negativo, ¿no? A pesar de que haya habido altibajos en todo el proceso, ¿no? Entonces tenemos que conocer cuándo el usuario va a tener esas fricciones para en ese momento proponerle algo que valide un poco los problemas que vaya teniendo, ¿no? La presentación la voy a compartir, por supuesto, como todas, y bueno, ya podréis deteneros más en los esquemas que he mostrado, también la bibliografía, porque he puesto de dónde he sacado cada esquema, quiénes son los autores y todo esto, ¿vale? La co-creación. Cuando hacemos proyectos que no tienen mucho presupuesto, la co-creación es bastante complicada, ¿no? Se trata de contar con los usuarios desde el primer momento. Claro, hacer test de usuarios y todas estas cosas pues requieren dinero, porque bueno, pues tienes que encontrar a los usuarios y dedicarles un tiempo, y normalmente pues muchos proyectos no tenemos ese presupuesto. Pero podemos hacerlo con nuestro cliente, ¿no?
e investigar mucho en qué es lo que podemos obtener de esas entrevistas, ¿no? ¿Se ha ido? Vale. Los arquetipos. Los arquetipos son, cuando hablamos de tipos de personas arquetípicas. Cuando dices, bueno, pues el típico empollón de clase o el típico podcaster, ¿no? Por ejemplo. Y tú te imaginas, defines ese cuál sería tu cliente potencial, ¿no? Vamos a decir. Y le englobas dentro de un arquetipo determinado, ¿no? Y aunque tú no conozcas a tus usuarios, porque todavía no los tienes, no sabes quiénes son, te puedes imaginar el tipo de persona que es, ¿no? Y ponerte en su lugar para imaginar qué haría esa persona en ese lugar, ¿no? Y si además te lo imaginas como una persona concreta, por ejemplo, si he dicho podcaster, pues piensas en Bolo Cebrián o en Jaime Garmar, ¿qué haría Jaime Garmar en este momento? ¿Qué producto le puedo vender a Jaime Garman? ¿Qué le gustaría a este tipo de persona, ¿no? Y además en inglés se dice persona, ¿no? En concreto lo del el arquetipo. Aquí os dejo un esquema de Christoph Zahn que es muy interesante para cumplimentar las características que tendría esa persona, ¿no? Pues qué haría, qué pensamientos tiene, qué hábitos tiene. ¿Vale? Una herramienta muy interesante para imaginarnos eso, ¿no? Y para ofrecerle a nuestro cliente objetivo, las cosas que van a satisfacer esas necesidades que pueden tener, ¿no? Bueno, respecto al color, se han dicho muchas cosas. Mi experiencia es que al final los colores, sí, es verdad que hay una psicología de los colores y que provocan determinadas emociones, pero hoy en día hay muchísimas patologías relacionadas con la vista, hay muchísimas personas daltónicas, seguramente en esta sala haya un número elevado de daltónicos. Y al final los colores, yo creo, para mí, en mi experiencia, que no significan mucho, ¿no? Sí que es verdad que debemos tener esto en cuenta, pero ¿rojo qué es? ¿Rojo pasión? ¿Rojo peligro? ¿Rojo agresividad? ¿Rojo Coca-Cola? El color, sin que esté unido a un concepto, no significa nada, ¿no? Tenemos que apoyarlo con algo más, ¿no? El color en sí mismo no significa nada y además hay muchas tonalidades y muchas gamas de colores diferentes. Pero sí, bueno, pues por lo menos saber qué color tiene nuestra competencia, qué color suelen tener los productos o los servicios de este sector, eso nos va a ayudar. Y bueno, pues sí, como cultura general está bien conocer lo que suelen significar tradicionalmente los colores, está bien. Por ejemplo, que si quieres que algo sea ecológico, pues que Aldo Verde, y ya automáticamente la gente lo va a identificar como que es ecológico y es bio y es sano. Pero para mí, yo lo reduzco, o sea, el esfuerzo que hago yo en elegir unos buenos colores, lo hago más en las paletas de colores completas, ¿no? Pues unas paletas más luminosas o menos luminosas, ¿no? Más pastel. Esto, un daltónico, que ya he hecho la prueba además con uno, sí que lo identifica, aunque no sepa muy bien si es un naranja, un verde, un azul o un marrón, pero sí sabe que un color es más luminoso, alegría, dinamismo, y un color más tranquilo, más pálido, eso sí que se puede identificar, ¿no? Y yo me quedo con eso para herramienta de trabajo. Llamar a la sensación. La sensación tiene que ver con la percepción, ¿no? Esto es psicología cognitiva. Lo que nosotros vemos no es algo que nos pase, que la percepción no es algo que nos ocurra, es algo que nosotros hacemos activamente, ¿no? Y que en función de nuestra cultura, de lo que estemos acostumbrados a ver, pues vamos a tener una percepción u otra. Este actor, Newman, me encanta porque, bueno, al principio ves una cosa, pero si te detienes a ver mejor la imagen, pues ves otra, ¿no? Nosotros cuando miramos, por ejemplo en la sala, si yo quiero buscar a Jaime Garmar, que le he citado antes y quería guiñarle el ojo, yo lo que hago es hacer un barrido muy rápido, ¿no? Y hago tirones para ver dónde está Jaime, y ya le veo, ¿no? Pero yo tengo mi idea de Jaime en la cabeza
y lo que hago es buscar rápidamente. No voy uno por uno mirando las caras a ver dónde está Jaime, ¿no? Y esto es lo que hace también el usuario en el sitio web. Esto, bueno, Pablo, me imagino que Pablo Martín sabe mucho más que yo de este tipo de test. Yo nunca he hecho ninguno porque, una vez más, el cliente tiene que tener mucho presupuesto para poder contar con herramientas de este tipo, ¿no? De esas herramientas que te detectan la mirada o los clics del ratón, que ya con las pantallas táctiles pues ya no se usan. Aunque no podamos hacer los tests, sí podemos consultar las estadísticas de los que sí que tienen presupuesto para ver un poco cómo funciona el ojo, ¿no? A dónde va el ojo. Como diseñadores, tenemos que conocer siempre cómo la vista agrupa los elementos, ¿no? Y cómo el todo es más que la suma de las partes, ¿no? ¿Para qué? Para precisamente que lo que nosotros estamos buscando, o sea, perdón, lo que queremos que el usuario busque destaque entre todas las demás formas, ¿no? Si conocemos cómo lo agrupamos, podemos romper ese patrón para destacar. Esto nos lleva a pensar en la economía conductual, ¿no? Nosotros estas decisiones no las tomamos de una manera consciente, son decisiones muchas veces inconscientes, ¿no? Tenemos tres planes y decimos, bueno, pues ¿cuál escojo? Pues bueno, pues ni el barato ni el caro, el del medio, ¿no? Los diseñadores sabemos que el usuario actúa de esta manera, con lo cual podemos manipular sus decisiones. Decisiones de diseño, de formas, colores, movimientos, podemos hacer con esas decisiones que el usuario haga lo que nosotros queremos. Hay estudios que demuestran que vamos a comer más si el envase o el plato es más grande. También, si queréis adelgazar, pues poneros la comida en platitos pequeños y comeréis menos. Esto es algo que es así, ¿no? En concreto, la ilustración que veis, pues era un estudio que hicieron en el cine, que se comía mucho más de las patatas, o sea, perdón, de las palomitas rancias, porque estaban en un bol más grande, aunque las pequeñas estuvieran mejor, ¿no? También sabemos que el usuario siempre se va a quedar con las opciones predeterminadas, ¿no? Si vamos con prisa, al final yo te dejo activada la casilla y te vas a quedar con las opciones que yo quiera, porque el usuario pues no toma las decisiones conscientes, ¿no? Vamos muy rápidamente buscando lo que queremos y enseguida. Entonces, bueno, pues como diseñadores debemos conocer cómo el usuario percibe todo esto, podemos manipular las acciones del usuario y yo os pediría que lo hagáis para bien y para fines socialmente buenos y que no seáis malos, ni hagáis spam, ni clickbaiting, ni nada de esto, ni coléis cosas que el usuario luego realmente no quiera. Y esto es todo, espero que os haya gustado y moitas grazas. Bueno, muchas gracias. Bueno, se oye, ¿no? Muchas gracias por la charla. Muchísima información, por lo menos por mi parte, que tendré que asimilar. Me gustaría, un ejemplo me podías dar así para que yo lo entienda. O sea, la gente aquí que no se entera. De la regla del 3, uno que sí. Yo entienda. Yo hago marcas para clientes, por ejemplo. Yo cuando pienso en una marca, después de la entrevista que hago con el cliente y cuando descubrimos qué es lo que queremos destacar de su producto, servicio o su marca personal, bueno, pues pensamos en cómo aterrizar eso en una imagen, ¿no? Puede ser un logotipo o pueden ser distintas cosas, ¿no? Pero yo en la propuesta yo no presento solo una cosa, yo hago tres propuestas. Entonces siempre hago una propuesta que es la que yo quiero, mi favorita, la que tengo clara que es la que debería ser. Pero si yo solo presento una propuesta, el cliente va a dudar, pero ¿en serio esto es lo mejor? ¿Nos quedamos ya con esto? ¿No buscamos algo más? ¿No puedes, cámbiame esto, cámbiame lo otro? No funcionaría nunca, serían propuestas eternas, hasta que estemos seguros de que eso es lo mejor del mundo. Si yo te presento, entonces, hago una propuesta, que es la que yo quiero, mi favorita. Después hago una variación de esa propuesta, pero del mismo tipo,
y luego otra propuesta que rompa con las otras dos. Y de esa manera, el cliente puede decidir mucho mejor, de una manera más cómoda, mi primera opción. ¿Eh? La que yo quería, suele pasar, sí. Suele pasar. También porque yo las propuestas las hago siempre con videollamada y las apoyo con efusividad. Si yo te envío un PDF con las cosas y no te lo explico, al final me vas a marear. Por eso te hago la videollamada. Y es un ejemplo, ¿no?, de la regla del 3 que se suele utilizar mucho. Y al final, pues eso, son una cosa, algo, otra que esté en el mismo patrón y una que rompa ese patrón, ¿no?, para manipular un poco ahí a los clientes. Pero manipular en el buen sentido de la palabra, es para ayudarles a tomar la decisión. Sí, claro. Sí, sí, sí. Este regalo, bueno, muchas gracias por participar. Muchas gracias.